Cuando eran todavía ellos súper chicos, pues paseábamos mucho por aquí en carrillo y andaban todavía y les encantaba mirar. Pues muchas veces pasábamos con el carro, no sé, se quedaban así como muy mirando, entonces les ponía con el carro, pues eso, y miraban y podían tirarse ahí una hora, como un poco fascinados. Y a partir de ahí, pues claro, bueno, primero Bruno enseguida pidió quería un skate, tenía 3 o 4 años y quería un skate. Así que compramos un skate, empezamos a venir, vino el confinamiento y ahí patinaba un poco en el garaje, ¿verdad? Y luego ya pues cuando se abrió el confinamiento, que nos parecía como un espacio pues más al aire libre y todo eso, y pues empezamos ya a venir, conocimos a Eric y a la gente de Quede Kids, a Subia, a Javia, y Zoe le encantó también, y pues se apuntaron a clase y hasta hoy. Claro, al principio cuando patinaban poco, pues estaba yo ahí más con ellos, pero ya cuando empezaron a ser autónomos con las clases, con la gente de Quede Kids y todo eso, pues claro, venía yo con ellos y pasaron dos cosas. Una que dedicaba tiempo aquí, y la otra que veía sus caras de felicidad. Y claro, pues te acuerdas de cuando eres pequeño y patinas y decía, pues coño, pues ¿por qué no voy a patinar yo ahora? Aunque ya es más complicado, pero ya está, voy a volver. Así que yo también me compré un patín y empecé también Me con da los adultos. que te pusiste envidioso. Me puse envidioso, eso, ¿eh? Me puse envidioso, exacto. Sí, en el mundo del skate todo es positivo. La gente, pues yo creo que los tres lo disfrutamos mucho, ¿no? Y luego yo también como padre, pues eso, disfruto mucho de ver que ellos disfrutan, disfruto mucho de que estén en un ambiente también que yo veo muy sano. Y luego también creo que tienen como muchos referentes positivos, que es algo también como muy importante, o bueno, nosotros en casa sí le damos importancia, ¿no? El tipo de referentes que ellos ven. Y bueno, pues es verdad que en el skatepark hay gente de todo tipo, es un espacio cada vez más diverso. Hay chicos muy chicos, gente grande, con bicis, con patines, con skate, con Medio, otras medio. cosas, medio medio. Pero creo que la gran cantidad de referentes que tienen son positivos, pues no es una cosa ahí tan competitiva, todo lo contrario. Yo creo que el hecho de que ellos vean que cuando alguien se esfuerza y hace un truco y le sale, pues todo el mundo aplaude y la anima, y no, es otra cosa diferente, menos habitual, ¿no? En un mundo tan competitivo, pues a mí esas cosas me parece que es algo que se llevan. Y luego también hay muchos referentes positivos de hombres, que también muchas veces, bueno, es más complicado encontrar referentes positivos de hombres. Cada vez hay más chicas también. Yo me llamo Miguel Ángel Girona López, soy de aquí de Granada, tengo 45 años y llevo patinando yo creo que desde los 13, 14 años, es decir, ya más de 30. Siempre he estado aquí en Granada, siempre he vivido aquí, he viajado, he trabajado fuera, he patinado en sitios fuera, pero bueno, me considero que he estado siempre la mayor parte de mi vida aquí. El patín para mí al final se ha convertido en una forma de ganarme la vida incluso, me dedico profesionalmente a trabajo en la industria del skate aquí en España,
como comercial de unas marcas de calzado específico de skate, también de tablas, de etcétera, de todos los componentes que llevan los monopatines. Y para mí el patín, lo más importante, lo que yo considero que es lo más importante que tiene el patín, es esa parte de lucha contra uno mismo que uno tiene cada vez que sale a patinar, contra sus miedos, contra su... Porque bueno, al final no deja de ser una actividad, no vamos a decir peligrosa, pero bueno, un deporte de acción. Y para mí lo más importante que tiene el patín es cuando tú te das cuenta de que cosas que tú pensabas que nunca jamás podrías hacer, consigues hacerlas. Eso, extrapolarlo lo que sería a la vida real. Es decir, con dedicación, con ganas, con trabajo y con esfuerzo, con ilusión, entre comillas, todo se puede conseguir, ¿no? Eso es lo que yo intento a las generaciones que vienen ahora y a la gente más pequeña transmitirle, ¿no? Aunque tú pienses que hay algo, que ese truco tú nunca lo vas a hacer, si tú trabajas en él y te pones y preguntas y te basta y al final lo haces, esa sensación, ese truco a lo mejor ya lo hacen tus amigos, lo hace otra gente y tal, pero cuando tú lo haces es cuando a ti eso te llena tanto que dices, coño, esto, ¿sabes? ¿Cómo? He sido capaz de hacer una cosa que jamás me lo hubiera imaginado, ¿no? Pues eso, extrapolarlo a la vida real, ¿no? Es lo que yo le intento, bueno, pues comentar e inculcar un poco a los jóvenes. El poder terapéutico que tiene el monopatín, el skate, pues bueno, como supongo que como el que practica cualquier otro deporte, pues encuentra un momento de evasión, un momento de tal. En el patín es muy fuerte, el patín absorbe muchísimo. Sirve de terapia realmente, cuando tú tienes problemas personales, problemas profesionales, familiares, lo que sea. El rato que tú te vas a patinar, si no estás pensando en el patín, te vas a caer, te vas a hacer daño, no te van a salir los trucos, etcétera. Entonces, olvidas todo y te pones a patinar. En ese momento no te acuerdas de nada. Ese rato que tú estás patinando es terapéutico, es terapia pura, porque a ti te está sirviendo, aparte de lo que ya sería el ejercicio, el beneficio del ejercicio físico, que eso es incuestionable, es el beneficio mental, para mí. Eso para mí es una de las cosas más importantes que tiene. Yo a los chavales jóvenes lo que intento un poco es hacerle ver pues esto. Primero, que dentro de lo lógico, ¿vale? Si quieren, pueden, o sea, si, esto es así en el patín. Y segundo, lo que te digo, o sea, los beneficios físicos son lógicos, pero los beneficios más fuertes para mí son los beneficios mentales, los beneficios psicológicos, ¿no? Mi hija tiene 8 años, Carla, y en Navidad me pidió un skate y yo dije, ¿y esto por qué? Se ve que estuvo viendo vídeos en YouTube, es una niña muy activa, hace deporte, hace baloncesto, hace taekwondo y le gusta mucho el deporte. Y dice que le gustó mucho y que ella quería ir de mayor a la universidad en skate porque así era más sano. Y yo me llamó la atención y los Reyes le trajeron un skate. Cuando ya vino el skate y digo, bueno, ¿y dónde puedes patinar? Porque yo vivo en la otra punta de Granada, vivo en el Cortijo del Aire, en Albolote. Entonces buscamos en internet y pusieron que el mejor parque era este y me la traje. Empezó sola, ella se quedó flipada con el ambiente. A las 2 horas todo el mundo, la gente de su edad le saludaba, le decían nuestras agencias, un ambiente chulísimo que yo me quedé perpleja porque no me imaginaba, esto más underground, no me imaginaba esta calidad de gente, te lo digo así. Empecé a ver unos chicos, se llama Eri, de Que de Kids, y vi que daban clases, me gustaron, o sea, vi cómo trataban a los niños y ya me acerqué a ellos. Empecé dando clases particulares porque estaban tan llenos los grupos que no había y ya al final la encajaron en un grupo y la niña feliz,
los viernes viene, patina, he hecho un curso con ellos y a mí me ha encantado que haga ejercicio y me encanta el ambiente. Nunca pensé que fuera un ambiente tan bueno, familiar, y los profesores, un encanto, o sea, un encanto, los niños los abrazan, los quieren, los echan de menos y me llama mucho la atención. Yo tengo tres hijas, dos están en la universidad, está la más pequeña. Nunca me había, no, era otro tipo de educación, digamos, ¿no? Nunca había visto este tipo de deporte y yo la verdad es que estoy muy contenta. O mejor, y si me apuras, más, porque solo hay uno, está en esta punta de Granada y los que venimos de lejos, a veces yo salgo de trabajar a las 8:30 sin mamá y digo, es media hora llegar aquí. Pero pues que estuviera un poquito más cuidado, más limpio, un poquito así, está toda la baranda como medio oxidada, un poquito de cuidado, como cualquier parque infantil o un parque familiar. Como hago muralista, últimamente hago bastante eso. Pues utilizo los murales como algo más, que no sea solo pintar un mural en un sitio e irte de ahí. Y que no sea mi portfolio, ¿sabes? Como si estuviese pintando un cuadro en un estudio. Ya que estoy pintando un mural y estoy en un contexto específico, cada mural lo utilizo de una forma. En uno hago que, por ejemplo, la comunidad o donde esté pintando participen de forma activa, y en otro pues lo utilizo para, como este en este caso, pues como por ejemplo altavoz para cualquier reivindicación o cualquier cosa que quiera decir y que luego tenga unas consecuencias reales, o intentar que tenga unas consecuencias reales. Pues en este caso, bueno, lo primero, tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo pintar ya en plan personal alguna temática relacionado con el skate, porque es algo que yo, como te he contado antes, he vivido mucho y ahora me estoy reenganchando otra vez, gracias también aquí a la escuela de skate, a los Skate Kids. Y luego, por otro lado, algo que estaba pasando de verdad y era que el skate park pues tiene como un abandono administrativo importante. Y entonces pues vi la ocasión perfecta, porque encima era un proyecto que estaba impulsado por el Ayuntamiento de Granada, en el que vi que en el proyecto donde yo pinté, pintaron otros artistas otro fin de semana. Un fin de semana pintaban dos y otro fin de semana otros dos entre los que yo estaba. Y vi que incluso el alcalde se pasó por los murales, reivindicaba un poco la participación del barrio y tal. Y dije, pues ya está, pues vamos a hacer esto y que lo vea realmente y a ver. Y funcionó, porque a los pocos minutos respondió de forma pública a la publicación que hice yo del mural. Sí, pues precisamente en la tesis que defendí hace 2 años, uno de los puntos principales de los que hablo, más que de mi tesis, iba sobre la historia del graffiti en Granada. Pero más que hablar de lo que se hacía o de lo que se ha hecho en Granada, de las piezas en sí, lo que hablo es de la parte humana, de los escritores de graffiti, de las redes de comunicación que se crean de forma alternativa y espontánea. Y también eso, pues que tiene muchísima, ya no similitud, sino mucha relación con otro tipo de formas de expresión o de formas de hacer en la calle, como por ejemplo el skate, o como por ejemplo el parkour, o como otras muchas más, la música en la calle. Entonces, pues sí que le veo mucha relación. De hecho, según lo que yo he estudiado y lo que he vivido, hace unos años aquí, cuando empezó el graffiti en Granada, los skaters, los breakers, los escritores de graffiti eran todos los mismos. Buen momento también pues para decirle al actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada que tiene la obligación moral, ya no te digo obligación profesional que la tienen, sino ya obligación moral de mantener espacios como este en buen estado, ¿vale? Estamos en una era digital, estamos con el tema de las pantallas, con el tema de los móviles, y los niños necesitan otra cosa también, ¿vale?
Entonces, su obligación es mantener esto de manera adecuada. Son inversiones que yo entiendo que son un dinero, pero el uso que se le da y la cantidad de gente que se beneficia y que aprovecha estos espacios y que lo usa es muy, muy grande. Aparte de la reputación y de la fama que le da a la ciudad. Estos sitios hay que mantenerlos bien. Tiene que haber fuentes, tiene que haber, pues como había unas vallas, tiene que haber papeleras, como hay aquí también. Y luego el desgaste propio de aquí del skatepark, de su uso, pues se tiene que reparar, simplemente. Se gastan dinero en muchas cosas y los políticos gastan dinero en muchas cosas, que estamos hartos de verlo, y considero que esto es muy importante. Ya no para los que, como yo, estamos ya en el tiempo de descuento, ¿sabes?, sino por los niños, ¿sabes?, para ayudarles, para sacarlos un poco del tema de la pantalla, para sacarlos del tema digital, que vengan aquí, que socialicen. Hay unos grupos de chavales aquí que son maravillosos, que los ves y es que se te contagia la ilusión nada más que de verlos cuando caen un truco nuevo y cuando hacen algo nuevo, y eso para mí pues es valiosísimo. Entonces, creo que es necesario que se haga un pequeño esfuerzo. Esto lleva 10 años, se usa mucho, es un espacio que se usa mucho, no todo es fútbol, no todo es baloncesto, y deportes como este creo que merecen un poquito más de atención por parte de las autoridades locales, que no es tanto, no es tanto lo que se tarda en reparar cuatro cosas. De hecho, al final lo vamos a hacer nosotros, porque a nosotros nos gusta cuidar nuestro espacio. Si ellos no vienen a repararlo, al final lo repararemos nosotros, pero considero que son ellos los que lo tendrían que hacer. Si lo leen esto o lo ven, pues le agradecería que le dieran una vueltecita, echaran un vistazo.